Ok, ahorita lo vamos Eso. a cambiar. Saúl, Okay, gracias. Brian y Harold, lo vamos a poner en el 1. Aquí en este podríamos poner quizá otro país, ¿verdad? Podemos poner que ponemos quizá El Salvador, ¿verdad? Algo así. Bien. Creo que lo podemos hacer, de hecho, con nuestros nombres. Sí, podríamos irlo cambiando. Ver. Serían. Ah, no, aquí tendría que ir México y en el otro tenía que ir El Salvador. Sí. Aquí El Salvador. Aquí puede ser un departamento de El Salvador, ¿verdad? Porque como tipo un lugar del país, algo así, digo. Exacto. Ver, no. Son solamente los. Sí, gracias, ma. No, aquí, ah, bien, creo que lo veo. No, quiero ver. Ajá, siempre son sonatos, se repite ahí, pero porque ajá, Sí. lo mismo. Sí. Sonatos. ¿O qué otra cosa se podría preguntar? No sé qué se podría, porque le pregunta por el lenguaje, va el primer idioma, no sé cómo. Dame un segundo. Okay. Ahorita estoy viendo esto. Que no estaba ahí. Ok. Ah, vaya. Ajá, creo que los nombres hacen falta. Si querés, el Ajá, los primero nombres, aquí dice. vamos a ir, ¿no? Ajá. Podría, quiero ver, vamos a poner el mío. Marta, ¿verdad? Sí. ¿Verdad?
Aquí tenemos que cambiarle, vamos a poner Quiroga. ¿Qué podemos poner ahí? En vez del lenguaje, ¿qué podría ser? ¿Dónde está? Ah, Eduardo, ¿verdad? Oh, my mother is Salvadorian. Donde dice del lenguaje, por ejemplo, casi en la última. So, first language. Ah, entonces, ¿sabes qué? Cambiemos el país de México, que sea alguno que hable otro idioma. Por ejemplo, que sea... quiero ver que sea... Ah, no. México está bien. Aunque le podríamos poner español también. Sí, también. So, is your first language Spanish? Spanish, salí. Sí, así sería. Vale. Ya lo copio, dame un segundo. So is your... Vaya, ahí está ya. Vaya. Entonces lo pegamos, ¿verdad? Es... Dijo el que lo pusiéramos. Lo podemos subir ahí, o si no, ahorita lo podemos practicar, diría. Ah, ok. Está bien. Vaya. ¿Are you from Mexico, Marta? Well, my family is in Mexico now. But we're from Mexico, but from El Salvador, originally. Oh, my mother is Salvadorian. From Sonsonate, are you from Sonsonate? No, we're not from Sonsonate, we're from San Salvador. So is your language Spanish? Yes, it is. Okay. Ajá. Bye. Bye. Hoy cambiamos. ¿Sí? Bye. Vaya. Are you from Mexico, Eduardo? Ah, ya nos acá. Bye. Bye. All right, guys, I hope everybody's not finished. If you are not finished, that's going to be your homework because it's time for us to continue with the next activity. Now, on the next activity in this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions with the be verb. En esta clase aprenderán cómo formar oraciones negativas y preguntas con respuestas sí y no usando el verbo to be. Listen, please. Listen, please. No, they're not. Now is your turn to practice.
give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when expressed spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Okay, in this section, guys, quiero que le pongan ojo a las respuestas. Repeat. Yes, I am. Yes, no, I am. No, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. No, you aren't. No, you are not. Yes, she is. Yes, she is. No, she's not. No, she's not. Yes, he is. Yes, yes, he is. No, he's not. No, he's no, not. He's not. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. No, it's not. No, 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 it's not. Not. Yes, we are. Yes, we are. We are. No, we're not. No, we're we not. Are not. Yes, you are. Yes, yes, you are. We are. No, you're not. No, you're not. Yes, they are. Yes, yes they are. No, they aren't. No, they aren't. Okay, so esa es la única forma que vamos a responder estas preguntas. Okay, si alguien te pregunta, are you from California? Tú no vas a decir, yes, I am from California. No, I am not from California. No, no. Simplemente, yes, I am, or no, I'm not. No, I am not. That's right. Okay, so right now, what you're going to do is you're going to write here in this section at the bottom. You're going to give me at least 10 answers
10 questions with 10 answers. Are you a doctor? Aquí está yes, mala. We are. You, no, aquí está mala yes. Porque puso are I you. Am. Sería yes, I am. Yes, I am. Aquí sería is he. Primero va el verbo to be y después el sujeto. Is he a teacher? Yes, he is. Is it a stadium? Yes, it is. Is she a singer? Yes, she is. They are chefs. Aquí sería, are they chefs? Yes, they are or no, they aren't. Okay, me van a dar 10 ejemplos y las van a compartir en el discussion forum. Los voy a poner para trabajar con la misma persona con la que estaba trabajando anteriormente. Are you ready? Sí. Let's go. ¿A poco no? Hola, hola. Hola. Hola, Abigail. No entró a la sesión privada. Janet, ¿qué pasó? Abraham, ¿qué pasó? ¿Por qué no entraron a la sesión privada? ¿O al grupo pequeño? Sí, no, no me apareció. Ok, ya se la voy a volver a mandar. Abraham también. Lo mando a las... Sí, ahí está. Ok, ya se la volví a mandar. Abigail, ¿no le cayó? Abigail. Hello, Abigail. ¿Quedó? Sí, okay. Ajá, mi actual pareja, no, no. Ok, ahorita le voy a poner a Saúl. Thank you. Yes. Ya va a venir Saúl. Okay. Hi, Saúl. Hello, Saúl. Como que tiene problemas, Saúl. Mejor la voy a poner a Joana, la voy a cambiar con Eduardo y Marta en el 3. Porque Saúl como que tiene problemas. Vaya, voy a corroborar, voy a corroborar. Okay. No, me dice que no es así. Accountant. Accountant, vaya, creo que ahí sería el... He... Podría ser negativo, ¿verdad? No, He's a accountant. No, 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 he's... No, he's not. Si es negativo o sería contractado. ¿Cómo sería contractado? No, he's... Quiero ver. No, he isn't. No, it isn't. Not it isn't, creo que es. Solo iría algo así, ¿no? Mm-hmm. Sí. Not it is. Not is not. Muy bien. Vaya, entonces, por ejemplo, si de objeto, it is. Por ejemplo, una taza, sí, ¿verdad? Yes. Mm-hmm.
Vaya, este, no sé, ahí hay otra idea. Por ejemplo, a nosotros, Una duda es que aquí no escuché. Todas las preguntas las vamos a hacer con el verbo to be. Sí, como son preguntas de sí, ¿no? Por lo que yo entendí es de que como solo vamos a transcribir los verbos, el verbo to be, como en el primer ejemplo que nos dio, iba primero el sujeto que iba el I y I not from New York, fue el primer ejemplo que el teacher nos dio. Luego iba el verbo to be primero, are y am. O sea, hoy podemos poner el am como yo. No sé si podemos poner el am ahora. El am, I... Mecánico. Ahí sería el... Yes o el not. El yes. El no, pongamos. No somos ni mecánicos. Aquí sería no, I'm not. Algo así, ¿verdad? Not, I'm not. ¿Sí? Not, I'm not. No, I'm not. Muy bien. They are... They... Are they... Por ejemplo, son ellos. Y así como el ejemplo que me dio el teacher abajo del el are you. ¿Qué decía? Are you? Are you from California? Podemos ponerle una. Yes, parece que había dicho uno el teacher. Él lo había puesto en un ejemplo de they are on the table. Él había puesto ese ejemplo. Bueno, yo vi ese ejemplo. They are on the table. Pero no. Ajá, ¿De quién estaríamos hablando? Ajá, tendríamos que permitir. Tendrían que las personas. No, es que estaba leyendo más. Ajá. Espera, quiero ver. Por ejemplo, si mezclamos algunas palabritas. Are they? Si ponemos gerente. Gerente. ¿Cómo? Manager. Manager. ¿Sería la pregunta? Él es gerente general, general manager. Is he? Yo creo que con solo. ¿El qué, perdón? ¿La T? No, I am, sí. No. I am. Pero ¿al qué le pongo? Espera. A la T al final de la no. De la también de este. Pregunta, ajá. Y aquí no. Donde dice... Ahí, exacto, ahí está bien. No hay nada. No hay. Vale. Cuando lleva I'm not, creo que va el I'm abreviado. Con apóstrofe. Cuando es. Pues, ajá, con eso, cabal. Que a mí se me olvida. Así, cabal, así. I'm not. Igual que aquí. Igual que aquí. Ajá, sí, cuando es negativo, creo que lleva eso. Sí, el apóstrofe. ¿Verdad? Vale. Son ellos estudiantes. Yes. Ellos son estudiantes. Yes. Yes. Yes, they are. Yeah, are they. Así. Are they. Sí. Vale, de ahí, ¿cuál? Ellos o it is, pero creo que si es
they are, si es, sí, creo que sería they are, no are they. Pero no estoy segura. No, es que en teoría todos son así, ¿ves? En ese, la respuesta siempre tiene que ser así. El sujeto, yes, okay. Verbo y no, ajá. Sujeto siempre, bueno. Y verbo. Se casa sujeto, right. Y el verbo. Sí tengo entendido. ¿Qué ves? No, es al revés. ¿Qué ves? ¿Verdad? No, que esas, güey, ¿cuáles son las preguntas? Esas son las preguntas. Las preguntas estoy escribiendo al revés. Sí. Las preguntas estoy escribiendo al revés y las respuestas son sujeto primero y después el verbo. Está bien. Ah, no, ese está mal. Sí. Y este es... Revisen. Aquí, I am from, you are, aquí está mal. Es, are you not? No, you are. You are, eh. Ajá. Aquí allá, I am from, no. No, aquí, I know, ajá. Pero, are they student? Espérenme. Tengo que ver aquí, siempre el sujeto, you are, el primer verbo. Are you pilot? No. I am not, ajá. Y aquí lo mismo, are they student? Yes, they are. Sí son. Yes, sí son. Uh-huh. Sí. It is. Él es. Él es ingeniero. ¿Cómo escribe ingeniero? Sí, ingeniería. ¿O cómo escribe? Ingenier, ya voy a ver, pero. Ingenier, así. Ajá, cabrón. Engineer. No. No. Sí. It is. No. Así. No, no. Ajá. De ahí va. Pues la 2, 4, 5 llevamos. I am happy. ¿Cómo? ¿Desde usted? Happy. Yo soy feliz. I am happy. Happy. Ah, happy. Ah, opinion. I am happy. Yes. Yes. I am. Ah, ahí está. Oh. ¿Podría ser she is a singer? No, pues sería is she, ah, no. Is, no, she. Is she, ajá. A singer. Tengo que ver, allá. El verbo. La persona. Aquí yo está también donde dice no is not. ¿Cuál? Ajá, aquí es la... Hola. Hola. Sí. Hola. Bueno, dice que es you, I am, sí. Is she, ajá, está bien. It is it, aquí es it. Who is it? El verbo it. La pregunta es yo. Mil. El verbo es persona. Verbo persona, verbo persona, verbo persona, verbo persona. Aquí es it.
it. También lleva, ya lo cambió. It wouldn't. Yes. They are, sería, ¿verdad? Quiero ver. Adam, ¿cómo pronuncia? N.